Buenos días, tardes o noches, berracos, berracas, espero que estén súper bien. Amigos, resulta que hasta después de grabar todo me di cuenta que había un error en el audio, así que les voy a comentar por aquí lo que les estaba contando. Es muy interesante estar en la Comuna 13 porque en algún momento este lugar fue el más peligroso de todo Medellín. Aquí se escondían los sicarios, había narcotráfico, extorsiones, pobreza extrema, era un caos total, de todo pasaba por aquí. Pasaron diferentes operaciones en unos intentos del gobierno por hacer algo, pero ya vamos a ver en qué terminaron. Y va a estar súper interesante porque lo vamos a ver con una guía local que no solo escuchó la historia, sino que estuvo ahí viviéndola. Va a estar increíble todo lo que vamos a ir conociendo a lo largo de este video y además de cómo se fue transformando con algunas reformas y con arte. Vamos a encontrar grafitis, bailes y arte por todas partes. Así que sean bienvenidos a la Comuna 13 en Medellín. Amigos, esta es la pura entrada al barrio de la Comuna 13. De hecho, que ya estamos cerca de llegar a las escaleras eléctricas para venir aquí. Don Eladio se ofreció a traernos para que no nos perdiéramos. Y esto está súper turístico, como pueden ver. Hay demasiados turistas, demasiados locales. Incluso la misma gente de Colombia viene a conocer este lugar. Incluso Don Eladio anda conociendo también. Entonces, de entrada está increíble, lleno de colores, de ventas, de souvenirs a los dos lados. Aquí vamos a ver si logramos conseguir un guía que nos haga el famosísimo grafitour de la Comuna 13. Pero o sea, nos estamos topando con otra realidad. Aquí es alegre, lleno de vida, súper, súper seguro aquí de entrada. Entonces vamos a ver qué más nos espera aquí en la Comuna 13. De entrada, apenas llegando ya nos encontramos con las escaleras eléctricas, que aquí en la Comuna 13 las escaleras eléctricas tienen una historia vital, trascendental en la historia de este lugar, que ya casi se las voy a explicar en detalle. Por ahora las vamos a apreciar porque son una maravilla, son como escaleras de centro comercial en medio de un barrio que anteriormente era un barrio marginal. Entonces es un contraste gigante ver estas escaleras super tuanes en medio de un barrio como este, que son como tipo favelas, una casa sobre la otra en ladrillos, que me estaban comentando que se hacen incluso sin permiso de construcción, porque aquí en Colombia no es una zona muy sísmica, entonces no hay tanto riesgo de hacer eso. Amigos, ahora sí, Wendy, que vivió en aquel momento todo lo que pasó en este lugar cuando ella estaba pequeña, estaba en medio de toda esa violencia que se vivió aquí, ella nos va a explicar exactamente cómo era la situación. De hecho, no hay nadie mejor que Wendy para que nos hable de eso. Entonces, Wendy, ¿cómo era la Comuna 13 y qué fue lo que pasó aquí que se empezó a tornar en algo violento? Al principio era muy tranquilo. La Comuna 13 era un lugar tranquilo. Era un lugar muy tranquilo y solo éramos nosotros. Vivíamos entre las montañas y las casas eran de tablas y adobes. Tranquilos, aquí no había droga, no había nada. Solamente éramos la población acá solos. Y ahí fue donde ingresó la guerrilla. La guerrilla son como cárteles. Son carteles. Acá fue donde llegó la guerrilla para apoderarse pues de toda esta zona y del barrio, porque querían volver a traficante para vender drogas. Y después, cuando entraron las guerrillas, los carteles, y empezó aquí a haber problema de drogas y demás, porque eso también está relacionado con que al ser este un barrio marginal, porque era un barrio en las montañas, actualmente aquí llega el metrocable, el metro, te puede llegar caminando en taxi, es de fácil acceso, pero antes aquí llegaban personas que lo único que tenían era la ropa. Llegaban, construían una casa en madera y entonces las guerrillas y los carteles se aprovechaban de eso para regalarles comida, para regalarles casas, y así se adueñaban de los jóvenes, ¿no? Ellos lo que querían era comprarnos con eso, comprarnos que con ropa, que con mercado, eso es lo que están a comprarnos a nosotros. Yeah. Para que nosotros poco a poco, nos vamos a ganarnos la población de acá. Y más de uno cayó en eso y por eso
eso fue que se aprovechaban de la necesidad de nosotros que vivíamos acá en ese tiempo y en ese momento. Y después de que entraron aquí las guerrillas, los carteles y que empezó aquí a haber problema de drogas y demás, fue cuando el gobierno intentó hacer algo por la comuna, ¿cierto? Sí, que en ese tiempo nos estaban ayudando, pero no fue así, porque cuando él decidió decir, lo vamos a ayudar con lo que está pasando, no fue así, porque realmente el gobierno es muy corrupto, ellos fueron muy corruptos, y ahí fue donde Álvaro Uribe cuando se lanzó, y que a presidente, según, fue que lanzó la Operación Orión, y ahí sí, se puso la Comuna 13 más violenta y todo. ¿Qué fue la Operación Orión? ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Aquí fue donde nos tocaba pues dormir con la luz prendida, se sacaban a las personas de las casas, amarrados de las manos, de los pies, con los cordones, y ponían a un niño de 9 o 14 años que le dispararon la cabeza, y si acá no se hacía lo que ellos querían, no asesinaban toda la familia. ¿La guerrilla? La guerrilla, sí. Y el gobierno para combatir eso hizo la Operación Orión. Ajá, y entonces el gobierno para combatir eso hizo la Operación Orión. ¿Y la Operación Orión qué fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ahí fue donde ya empezó pues a los asesinatos. Mandaron militares a que arrastrara con todo lo que había acá en la Comuna 13. O sea, se armó un grupo de policía, militares, de parte del gobierno. Y entraron aquí a la comuna. Entraron a acabar con todo lo que había. Ese era el propósito de ellos. O sea, disparaban sin distinguir si usted era local o guerrillero. Local, guerrillero, sí. Disparando pues a todo lo que se le atravesara. Como decimos, a su paso. A todo. A todo. Wendy, ¿y usted que vivió aquí, cuántos años tenía usted cuando vivió? Vio toda esa situación. 8 años. ¿Y cómo fue para usted, una niña de 8 años, vivir eso? ¿Qué cosas se veían en el barrio y qué les tocaba hacer? Nos tocaba dormir con las luces prendidas, nos tocaba dormir debajo de las camas durante esas balaceras, y vivíamos con mucho miedo. Pues yo me acuerdo que yo en ese tiempo yo vivía con mucho miedo. Yo le decía a mamá que nosotros qué íbamos a hacer. Mi mamá, no se preocupe, nos toca escuchar a la gente gritando, cómo los asesinaban. Ay, mi hijo, y entonces así era como cuando nosotros salíamos a la puerta, veíamos la cantidad de gente asesinada ahí en la calle, nos asomamos pues por un huequito de la puerta y veíamos como la guerrilla asesinaba pues a todas las personas, y eso los cortaba en la cabeza. No, es que eso era una cosa tenaz. Desde niña viviendo esas cosas. Desde niña nos tocó vivir siempre todo eso. ¿Y en algún momento les tocó dejar la comuna, irse? Sí, a mi familia y a mí nos tocó desplazarnos de acá a una finca que se llama Antos de Orientes, donde duramos 2 años. Y nos quedamos para allá para que toda esa violencia acaparara, para poder regresar a la casa de nosotros. Pero por allá se puso también la cosa peor que por acá, y nos tocó volver por acá. Pero cuando volvimos, ya todo estaba como ya muy calmadito, ya no había pasado, ya mejorando. Y así fue que volvimos acá a la Comuna 13, y todas las personas que nos tuvimos que ir en ese tiempo. Ya. Amigos, y toda la Comuna 13 ha sido reformada con música, con arte y con un montón de cosas. Parte de eso son los grafitis. Por ejemplo, está este grafiti que hace alusión a la situación que se vivía en aquel momento. Esta es la mano del Estado, que era el que supuestamente estaba ayudando al pueblo. Esto representa cómo vivían anteriormente, que actualmente es así, pero vean que está una casa sobre la otra con las luces encendidas, porque nos contaba Wendy, se dormía con las luces encendidas y debajo de la cama por aquello de las balaceras que se hacían en la noche. Esta es una cara de desesperación, y ya después viene la reforma, está llena de vida y de color aquí en la Comuna 13. Completamente otra realidad a la que nos estaba contando Wendy. Esto es hermoso, está lleno de turistas, es sumamente seguro. Es la zona más turística de Medellín actualmente, para que ustedes se hagan una idea. Y además, el vistón que vamos teniendo de la ciudad de Medellín desde aquí es impresionante.
Vean este lugar, por Dios. Por ejemplo, ahorita seguimos rodeando la comuna. Estamos dándole vuelta a toda la parte de arriba explorando este lugar. Pero antes no era así. Todas estas casas que son miles, miles de casas ahí para allá en todo el bajo de la montaña. Esas casas antes no estaban. Lo que estaban eran estas casas que están en la pura punta de la colina. De hecho, me está contando Wendy que ella vivía en esas casas de arriba. Ahí era donde llegaba la guerrilla, los carteles y toda esta gente mala a sacar a la gente que vivía ahí. Entonces, claro, para sicarios, vendedores de drogas y todas esas personas, vivir en la colina, en la cima, era ideal porque ahí no los podían agarrar, era una zona de difícil acceso y ahí se podían esconder. Y las casas eran de madera, no es como actualmente que son de ladrillo. Igualmente está súper curioso porque estas casas, a lo que entiendo, tienen muy pocas columnas o no tienen. Simplemente se ponen los ladrillos y se le pone un piso encima de otro piso y ahí va para arriba y no se caen, como que no fallan. Eso tiene que ver con que este lugar es poco sísmico, pero no deja de ser interesante ver cómo levantan como que si fueran favelas. Y aquí se encuentra una de las fosas comunes más grandes del planeta. Esto que están viendo en este momento es una fosa común donde además llegan las personas a dejar escombros. Entonces, ¿qué pasaba en aquel momento? En aquel momento, cuando las guerrillas y toda esa gente mala tenía control de la Comuna 13, mataban a las personas de aquí, las tiraban en la fosa común y como ahí también llegaban a dejar escombros, los escombros tapaban los cuerpos. ¿Qué escombros tiraban ahí? Tiraban basura y escombros de construcción. De hecho, que estuve hablando con un colombiano ahorita que me contaba que él manejaba un camioncito que jalaba escombros de construcción. Me imagino que materiales de cemento, piedra y todo ese tipo de escombros que sobran o que van quedando en las construcciones. Y me contaba que en esos años en los que pasaba todo eso, él supo lo que era llegar a la fosa a botar escombros y que lo que él iba a botar tapaba cuerpos que habían tirado la noche anterior, para que se hagan una idea de la situación tan fuerte que se vivía en este lugar. Por supuesto, no podía faltar la parada táctica por una arepita de queso. Estamos comiendo arepa con queso con freestyle en vivo, solo en la Comuna 13. Amigos, ahora sí, lo que hemos visto hasta el momento está hermoso, un lugar lleno de vida, increíble. Pero vamos a retomar la historia que nos estaba contando Wendy al inicio. Ella nos contaba que en este lugar se llevaron a cabo varias operaciones que fueron devastadoras, pero la peor de todas fue una que se llamó la Operación de Orión en el 2002. Esta operación hizo que todo Colombia conociera la Comuna 13 porque ha sido la operación más devastadora que se ha llevado a cabo en un centro urbano aquí en Colombia. En esa operación entraron militares con todo aquí a la Comuna 13 a hacer una guerra. Básicamente entraron con bombas, armas pesadas. Terminaban muriendo personas que no tenían nada que ver en el enredo, personas que simplemente vivían aquí en la comuna, que no eran ni guerrilleros, ni narcotraficantes, ni estaban embarrados en nada de eso. Y como la gota que rebalsó el vaso en esa operación de Orión, según me estaban contando por aquí, fue que asesinaron a un niño. Y en ese momento en que lo asesinaron, su amigo vio que lo habían asesinado, un niño que no tenía nada que ver en el problema. El amigo se armó de valor, intentó salir a agarrar el cuerpo, auxiliarlo, pero también lo alcanzó una bala. Entonces, una señora, al ver lo que había pasado, al ver que habían muerto dos niños inocentes en esa guerra en la que ellos no tenían nada que ver, la señora también se armó de valor y sacó un trapo blanco, una sábana blanca, que es el signo de rendirse, de cese al fuego. Y todos los vecinos, al ver esta acción, se armaron de valor también y todos sacaron algo blanco para que el fuego cesara. Y gracias a ese acto de valor, paró la operación en ese momento y se recuerdan a esos niños aquí en este lugar. Aquí fiesta y comida sobra por todo lado. Y ahora esto que está por aquí es un deslizadero que se hizo como para devolverle la alegría a todos los niños que vivían aquí en la comuna. Entonces somos niños por dentro, así que vamos a mandarnos por aquí. ¿Listos? Sí. Sí, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres.
Ahora dicen que venir a la Comuna 13 y no comerse una crema de mango es como no venir. Entonces aquí nos vinimos a comprar una. ¿Y qué es la crema de mango, mi hermano? Bienvenidos a Cremas de la 13, las mejores cremas de la ciudad. Esta crema tiene una forma de comer, sin malinterpretar lo que voy a decir. Aprieto el vaso, hundo, saco, chupo, muerdo y la puntica nomás. Si la vamos a hundir del todo, se derrama el limón. Buen provecho, amigo. Listo. En estos momentos se está comiendo la mejor crema de todo Medellín. La mejor de todo Medellín. Mejor. Dimos en el punto, entonces. Obvio, eso se sabe. Segundo. Osaka. Y recuerde. Buenísimo, parce. Delicioso esto, nunca lo había probado. Así que ya saben, cremas de la 13, obligados si vienen a la Comuna 13, que se pidan una crema de mango. La crema de mango, la mejor de Medellín. Esto es lo que les decía, aquí hay bailes y coreografías por todo lado. De hecho, que este grupo que está aquí tiene una coreografía buenísima. No sé cada cuánto la hacen, pero hace un rato cuando llegamos la estaban haciendo y estaba brutal. Amigos, ahora sí ya vimos qué pasaba en este barrio, cómo se desenvolvió toda esa violencia. Ahora les quiero explicar lo que les dije al principio, que les comentaba que estas escaleras eléctricas que están por aquí son súper importantes, son un signo de orgullo para la Comuna 13 y yo diría que para Colombia en general, porque estas escaleras se volvieron un ejemplo de desarrollo urbano a nivel mundial. ¿Por qué? Porque anteriormente aquí arriba, las colinas que están viendo en este momento, no se podía subir ni en carro porque son demasiado inclinadas. Las personas tenían que ir a duras penas, ganarse la vida y después subir todo esto caminando, que podría parecer simple, pero qué va, a subir una colina por escaleras, y me imagino que en ese momento quizás no habían ni escaleras, era un camino, eso era matado. Entonces una forma de ayudar a esta comunidad y de tenerla más en cuenta fue construir estas escaleras eléctricas, que son 6 en total, que recorren alrededor de 380 metros en 6 minutos. O sea, les facilitó la vida un montón. Las personas ahora salían del trabajo y las escaleras eléctricas las llevaban hasta la cima. Y otra cosa muy importante es que, además de facilitarles la vida, los hizo sentirse parte de algo, que los tomaron en cuenta. Eso los llenó de un sentimiento de orgullo. Empezaron a desarrollar el arte, los grafitis en toda esta zona, y ya más personas empezaron a visitar la comuna y poco a poco se fue volviendo el lugar turístico que es hoy en día, que es un lugar increíble, obligatorio si visitan la ciudad de Medellín. Además, esta fue la primera vez que unas escaleras eléctricas fueron puestas como un servicio público de manera gratuita. Y hablando de transportes públicos, vamos a ir al transporte, diría yo, más increíble que tiene Medellín, que no lo hemos explorado. Finalmente, hoy llegó el día. Amigos, ahora nos vinimos para el Metrocable. No, aquí apenas fue que nos subimos. Esto llega, da la vuelta, nunca para del todo y ya sale. Aquí, como pueden ver, vamos despacito, despacito. Ya estamos a nada de salir. Y ahora sí nos fuimos, bichos. Ya estamos completamente en el aire. De hecho, que en el video de Medellín, que si no lo han visto, por aquí se los voy a dejar para que lo vayan a ver, les comentaba que Colombia fue el primer país del mundo en implementar el Metrocable como un transporte público, en poner un teleférico de transporte público. Ya habían en otros lugares, pero para fines turísticos, para subir a esquiar o para subir a paisajes. En cambio, este es transporte público porque era la única manera de que las personas lograran llegar hasta las colinas en las que viven. Así que aquí poco a poco vamos a ir subiendo y les voy a ir enseñando el paisaje porque ya se va viendo impresionante. Aquí vamos cada vez subiendo más y más. Ya pueden ir viendo las vistas que tenemos a todo Medellín. Pero ahora se viene una parte que se ve inclinadísima. Ya se las voy a enseñar por aquí. Aquí se sube como empujado. Vean aquí donde van todos los teleféricos, porque ellos llegan, dan vuelta y siguen. Esto nunca para. Desde la mañana, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, esto no para. Da vuelta y da vuelta y da vuelta y da vuelta. Por ejemplo, aquí hay una estación de camino hacia la cima, por si alguien vive cerca de esta zona y alguien se tiene que bajar aquí y se tienen que subir nuevos pasajeros. Aquí se paró un toquecito, pero sin parar del todo.
vean que siempre va avanzando. Si alguien se tiene que subir, se sube rápido, se cierra y seguimos para arriba. Aquí sí está bien inclinado, vamos subiendo casi en vertical. Está increíble este transporte. Vean aquí para que se hagan una idea lo inclinado que está lo que estamos subiendo. Subimos esa montaña que está por ahí, la estamos bajando y ahora vamos a subir esa otra montaña que se viene por ahí. Al final del Metrocable llegamos a un lugar que se llama La Aurora. Aprovechamos para bajarnos, conocer, comernos un palito de queso con un tintico colombiano. Amigos, cerramos el día bajando con un atardecer increíble en el Metrocable. Y ya habiendo utilizado varias veces los transportes públicos de Colombia, que son buenísimos, una hermosura, les puedo hablar acerca de la cultura metro, que es algo aquí de Colombia. La cultura metro, a grandísimos rasgos, son las buenas prácticas que han desarrollado los colombianos para cuidar los transportes públicos, y eso se ve reflejado en cada transporte que hemos usado. Son súper limpios, la gente hace las filas que tiene que hacer, nadie se enoja con nadie. Por supuesto, me imagino que deben de pasar sus cosas, pero al menos yo en estos días que he estado por aquí he visto una cultura buenísima en el transporte público. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Sinceramente estoy sorprendido de la reforma que ha logrado Medellín, de la reforma que ha logrado la Comuna 13, de pasar de ser el barrio más peligroso de Medellín a lo que nos encontramos hoy, una realidad completamente diferente. Eso es digno de admirar y definitivamente un ejemplo a seguir. Igual en el transporte público están demasiado por delante. Así que aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.